Guru, que no sé qué cuyos ni allá. Bueno, pues ya su faranto. No, yo no. No resulta ya nada fácil, ni siquiera ayudándose con prismáticos, contemplar la silueta masiva. Pero Juru, si no se toma alguna medida drástica e inmediata, va a desaparecer. Las causas de la ruina de su historia tienen mucho que ver con las costumbres humanas, como veremos a continuación. Esperamos que si ustedes siguen con detenimiento este capítulo de la fauna ibérica, quizá se transformen, quizá hagan algo al nivel de sus posibilidades para que esta especie perteneciente a la fauna ibérica no desaparezca. Nace desvalido, con unos 100-150 gramos de peso, cubierto de un claro y ralo plumón que a los 15 días será sustituido por otro más oscuro. Era común, al menos en la mitad de la península ibérica. A sobra del... que no son visions. Continúa mirando tu Miki mientras yo parlo. Dirán que son compactas. Escuta. Vale, no te escullons. I quan em dono compte, se'm obre la bragueta i entreu un cigalot, tio. I me l'ensenya, tio. I seràs cabron. Seràs tret. Joan. Mira, tio. Mira! ¿Qué? Ahora no, Jonzo. Va, Joan. No lo he visto, seguro, estaba mirando una... ¿Pero está usada gatos? En el próximo capítulo analizaremos precisamente las causas de la desaparición en España y también los remedios que habría que poner en práctica para evitar su extinción.